La Federación Deportiva de Morona Santiago está atravesando otra crisis dirigencial. Actualmente no se cuenta con presidencia y acaban también de renunciar dos vocales más. El día jueves 13 de abril, en la reunión ordinaria del directorio, sí presentamos la renuncia al cargo como directivo. Pero estamos a la espera porque estamos respetando lo que dice el artículo 19, literal F, de los estatutos de Federación Deportiva, donde que nuestras denuncias deben ser aceptadas dentro del seno de la Asamblea del Deporte. Entonces, eso nos está llevando, se puede decir, que todavía estemos aquí en funciones dentro del directorio de Federación Deportiva de Morona Santiago. A más del vocal Patricio Capello, ha renunciado también el vocal Silvio Ayuy, manifestó. Ese día el compañero Silvio Ayuy, que es delegado de la Fuerza Técnica. El presidente de la Federación Deportiva había renunciado el pasado lunes y la administradora lamenta esta situación. Bueno, sí, el día lunes lamentablemente el presidente hizo conocer en secretaría su decisión de renunciar a su cargo de presidencia. Es lamentable la decisión que han tomado, pues ya son por temas personales, entendemos, y pues tendríamos que hacer lo que ordena. Entonces aquí prosigue notificar a una reunión de asamblea para que la asamblea a su vez acepte las renuncias de los miembros que han presentado su respectiva renuncia, y luego de ello pues tendríamos que acercarnos al ministerio para determinar si es que se viene o no una intervención, ya que estaríamos con la ausencia de tres miembros del directorio. A pesar de la situación crítica, lo administrativo no ha parado en ningún momento, aclaró. Bueno, las situaciones administrativas, tema de salarios, procesos que se llevan aquí administrativamente en la institución no han parado en ningún momento, pero en cuanto a la función que hacía el directorio de firmar acuerdos, convenios, de hacer diferentes gestiones, pues lamentablemente estaríamos paralizados en ese tema, pero en cuanto al tema administrativo, como le indico, no se paralizaría en ningún momento. La federación podría ser intervenida nuevamente, comentó la ingeniera Barrera. Lamentablemente, como le digo, es ya una decisión personal de cada uno de ellos. Hace una semana tuvimos una reunión con la coordinación zonal para también nos sepan guiar, nos sepan dar algunas alternativas en cuanto a esta situación que ya se veía venir hace unas semanas atrás. Entonces, él nos ha hecho algunas sugerencias y si no se dan las cosas como se espera, pues se vendrá la intervención. De su lado, Iván Casar, metodólogo de la institución, se mostró bastante preocupado. Bueno, realmente preocupado por esta situación. Ya se venía dando algunos inconvenientes con lo que es el directorio. Ahora pues se concreta con la renuncia del presidente y algunos vocales. Esperemos de que pues la Asamblea General del Deporte sepa reunirse y tomar las mejores decisiones, se puede reestructurar ese directorio antes de entrar en una intervención, o a su vez pues si renuncian ya todos los miembros del directorio, se vendría la intervención del ministerio. Bueno, nosotros como funcionarios preocupados ante esta situación, porque lo que nosotros queremos es que el directorio venga, trabaje de forma mancomunada con la fuerza técnica y pueda sacar pues convenios en las instituciones para fomentar el deporte, porque como es de conocimiento público, este año hemos tenido una reducción de aproximadamente $73,000 que ha afectado lo que es el fomento deportivo y las salidas a los eventos y campeonatos. Agradecer a los padres de familia que han estado costeando los viajes, pero creo que algún rato ellos también van a decir basta y van a estar reclamando. Entonces ese reclamo o esas cuestiones sí quisiéramos hacer que vengan, conversemos y en forma conjunta acudir a los GATS para ver si es que ellos nos ayudan de una u otra manera para solventar esto. La inestabilidad dirigencial afecta a los deportistas, acotó. Los problemas afectan grandemente, pues ellos vienen preparándose día a día, ellos vienen dando lo mejor de sí en un trabajo bastante planificado, coordinado con los entrenadores, y imagínense lo que es entrenar y no salir a competir. Entonces eso sí es un problema, es una desmotivación y poco a poco va a ir afectando la disminución de deportistas y por ende los resultados para la provincia. Hay que buscar una salida, pero
ya, porque el deporte no para. Las ecuatorianas están haciendo selectivos, las ecuatorianas están haciendo campeonatos, y no quisiéramos que nuestros deportistas se queden fuera de las selecciones nacionales, fuera de eventos planificados, no afectar los sueños y los propósitos y objetivos de los deportistas y de los entrenadores. De paso, indagamos qué mismo sucede con la disciplina del karate-do y específicamente con el deportista Alan Rivas. En cuanto a la participación de Alan Rivas, pues sí, efectivamente el 31 de marzo hemos sido notificados por parte de la ecuatoriana, la cual solicitaba que hasta el 4 de abril se haga la inscripción, la misma que se procedió a realizar sin ningún problema, y ya el 6 de abril nos notificaron que él está dentro de la selección del país que va a representarnos, y también nos han hecho conocer que el entrenador Cristian Castillo es la persona que le va a acompañar al deportista. Pero sí, es lamentable decir que lastimosamente como Federación Deportiva nosotros no contamos con los recursos necesarios. Como bien ya lo dijo mi compañero, hemos sido recortados con un valor de $73,000, y esto afectó a todas las federaciones. Todas las federaciones sufrieron este desfase, que lamentablemente fue directamente la afección al deporte, al fomento deportivo. Entonces no podemos nosotros garantizar ningún tipo de salida, sea eventos nacionales como internacionales. Y pues ahora lo que esperamos más bien, y hacer un llamado a todas las instituciones públicas, privadas, pues que se puedan unir con nosotros y nos puedan solventar varios gastos que se van a ir dando de las mismas participaciones de los deportistas. Tenemos pendiente un recurso con el GAD de Morona, que están por entregarnos. Nos hubiese encantado ya poder haberlo recibido y con ello hubiésemos podido subsanar en algo los recursos de la participación de Alan. También estamos trabajando con la empresa Lowe, y también esperamos, ya tuvimos un acercamiento con las autoridades electas, que hay el ofrecimiento de que nos van a apoyar en el ámbito deportivo y sobre todo en las salidas de nuestros deportistas. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago.